Every 4 years, a sacred place emerges. Simple, yet powerful. Here in this cozy spot, democracy takes the stage, and choices carve out the future. El documento 4. El amor a nuestra patria, ¿verdad? Y la democracia. Y ver que todo camine bien y que no haya alguna irregularidad. Sí me motivó como que estar bien del otro lado, sabiendo que las cosas pues sí realmente se hacen de la manera correcta. Yo quiero que Guatemala mejore. Apoyar al país, ¿verdad? Para nosotros es un placer pues servir a nuestra nación. Poder ver cómo es el proceso y que este sea transparente. Volunteers, ordinary citizens gather, performing the ritual of counting, validating, ensuring that every voice is heard. In the tangible realm, paper stands as a testament to the collective will, solid, real, palpable. La Junta Receptora de Votos procede a entregarle el documento número 4, se lo entrega en color amarillo a las personas que van a estar en cada uno de los centros de votación, los digitadores. Yet, when crossing the threshold into the vast and mysterious digital universe, things can get a bit unpredictable. Leen la pantalla. En el camino pasa por la computadora y ahí hay programas que alteran los resultados. The reason why Bitcoin is useful for an election is similar to the reason why Bitcoin is useful for money. El tema del papel de las elecciones es considerado un patrimonio nacional. Anything other than paper ballots are unacceptable. The only acceptable election solution is something where anyone can verify. Anyone can be a part of that process. Porque es la misma ciudadanía que llena estos documentos. En cuanto se escanea un acta y se digitaliza, se le saca el hash, que nosotros le decimos la huella digital. The time stamping software eventually commit them into the Bitcoin blockchain. Entonces de esa forma damos certeza de que el documento digital no ha sido alterado. Esta es la que está en el blockchain de Bitcoin. For technical reasons, Bitcoin is by far the easiest and simplest ways to do this. El momento que el Simple Proof recibió el documento, el hash o huella, ¿verdad? Lo que está guardado en Bitcoin, ahí está.